¿Qué tal? Este va a ser una vez más para Anuel. Vamos a ver cómo está hoy Anuel y Yailin. Sí, obviamente está embarazada. Vamos a ver cómo están ellos como pareja. Bueno, gente, siempre les digo lo mismo, no están bien como pareja. Acá hay muchas cosas ocultas que nosotros no sabemos, cosas que se publican para la afuera. A mí, la verdad es que siempre, ella dice que va a tener una nena, a mí siempre me sale un varón, no sé por qué, pero a mí me sale siempre un varón, ella dice que va a tener una nena. Bueno, vamos a creerle por una vez, qué sé yo, sabrá lo que tiene en la panza, ¿no? La pareja esta no es que es una pareja, es una pareja para el afuera. Y a nosotros nos venden lo que ellos quieren vendernos. Porque ellos viven precisamente de ¿cómo es que se llama? De la de todo lo que son las redes, del marketing, de todo eso. Entonces, no se olviden que siempre que del 100% que ellos dicen, un 10% es verdad. Es una pareja que no es pareja. Estarán, o sea, juntos ahora porque les conviene económicamente, sí. Porque van a vender el embarazo de ella. Fíjense cómo ella se guardó cuando estuvo embarazada, ¿no? Diga que las cartas cantaron todo cuando estaba embarazada. O sea, cuando hace como, no sé, 4 o 5 videos atrás o 6, que salió que estaba embarazada. Pero ella se guardó y empezó a poner fotos como que no estaba embarazada ni nada. Pero es una pareja que está junta por plata. Juntas, pongámosle, están por plata. Bueno, sí, acá obviamente lo van a vender a los medios. Bueno, ya empezaron, ¿no? Con todo eso. Pero, cosas que yo siempre con este hombre, cosas que este hombre y esta chica, nunca me terminan de cerrar mucho. A ver. Esto es un golpe de suerte que tuvieron también, que quedara embarazada. Bueno, se aseguró la renta.
ya cesárea esta chica. Pareciera. El tema es que yo espero que no tenga ningún tipo de complicación de la criatura. A ver. Bueno, hasta ella puede tener algún tipo de complicación. Bueno, esperemos que no. No sé, pareciera como que va a ir a cesárea. Vamos a ver qué cuentan un poco de ellos dos, o en general, de Anuel. A ver, este nacimiento no es que él lo ponga, o sea, le da alegría, pero a otras personas no le va a dar alegría, van a ir contra él. En sí, también este anuncio de este embarazo, todo es todo comercio. Un comercio muy exitoso. Acá hay firmas para un contrato de, se ve que de exclusividad en algún lado. Esto puede ser una revista, puede ser medios de internet también. ¿Qué es lo que es? Esto es un negocio, sí. O sea, va a estar contento, sí, a otras personas no les va a gustar esto, pero en sí es un negocio muy, muy bueno. ¿Por qué me sale el diablo acá? Ya veo la luna. Sí, esto lo van a vender por todos lados. Ay, igualmente veo cierta. Después, ¿no? Como una cierta tristeza, un cierto bloqueo. Vuelvo a repetir: acá hay algo. Una traición, una estafa, algo. Creo que. No sé si él tiene programadas giras o no, pero sí va a haber algunas, y otras creo que se le van a caer, o no va a ir directamente. Bueno, ella está más que contenta con todo esto porque logró lo que quería. Sí veo giras, pero veo otras que se caen, como que se cancelan o él no va. Amor en sí, entre ellos, ya les digo que no, esto es un negocio. Ni amor ni familia, Esto es así. Ni amor ni familia. Esto es un negocio. Sí. Sí, trabajo va a tener, pero también veo giras por ahí que se caen o traslados que se caen. Trabajo va a tener, bueno, pero el boom del bebé, exitazo total. Algunas personas las va a molestar mucho, va a tener problemas con algunas personas, pero para ellos económicamente es un éxito. Y eso sí, no crean que son una pareja. No lo crean, por favor. Porque ahí lo menos que hay es engaño. O sea, me refiero a engaño dentro de la pareja. Sino es engaño no solamente dentro de la pareja, sino para afuera. Para, o sea, todos nosotros que consumimos eso.
Yo siempre pregunto por el juicio. Creo que todavía esto tiene un camino por recorrer. Acá se van a, para mí se van a presentar más pruebas. Inclusive puede llegar a ver a una mujer también. Lo que marca mucho es por ahí un acuerdo. Pero creo que todavía hay camino por recorrer ahí. Creo que se van a presentar más testigos o más pruebas. Más allá del otro hijo que tiene, puede ser que se presenten hasta mujeres. Más o menos las mismas cartas. Yo diría que está dudoso el tema. Creo que va a haber, o sea, como una contra. O sea, ponerle más palos en la rueda. Si no lo perdería, yo creo que va a ser otra demanda. Y así van a estar un tiempito, yendo y viniendo con el tema del juicio. Porque acá hay cosas que si no se perderían. Pero yo veo como una apelación, algo de eso, al juicio que él tiene con Fabrianelli. Realmente no sé en qué estado está. Creo que me dijeron que había una contrademanda. Pero eso es lo que hace poner más palos en la rueda a este tema de la justicia. Para mí todavía están juntando, van a juntar pruebas, testigos y ese tipo de cosas. Falta un poco más. Si no fuera así, lo perdería. Y hoy lo marcó, lo perdería. Sí, pero bueno, como todavía falta, marca más un arreglo que otra cosa. Así que habría que preguntar más adelante eso. Habría que ver más adelante qué pasa. Pero anda ahí. O sea, que puedes llegar a perderlo, puedes llegar a perderlo. Yo vería por ahí un arreglo bajo cuerda, más que nada. Pero hay una posibilidad. No tengo más nada que decir de Anuel, creo que ya hice un montón de videos de él, así que un besito.